spread. No matter how low I go, ghost notes take my breath. And when I close my eyes, I see everything I need. Thumping and plucking till everyone is set free. My face is my canvas, my strings are the paint, my fingers the brush, my heart is the frame. My face is my canvas, the strings are the paint, my fingers the brush, my heart is the frame. We'll be right back.
Oye, que ayer no pude decir por una cuestión de tiempo. Oye, algo que ayer para nosotros es no muy pude decir por una cuestión de tiempo. Algo que para nosotros es muy importante. Queremos agradecer la colaboración en este programa ahí imprescindible de Alejandro Legido, que está por ahí atrás. Ahí está. Hola, Alejandro. Este hombre nos ha salvado la vida. Es que la natura es viva, Tiki. Del programa, es el momento de... Tiki, ¿qué pasa, tío? Que ayer no pude decir... Espera, que se me está colando aquí las cosas. Las cosas del directo, como debe de ser. Bueno, ahora te cuento por qué está fallando tanto esto. No te preocupes. ¿Cómo estás, compañero? Ya estamos en directo, entiendo. Estamos, creo que estamos en directo, si no me equivoco. Ahora se me ve solo a mí, porque necesitaría que entrara alguien más para poder tal. Bueno, ahí estamos tú y yo. ¿Qué pasa, Tiki? ¿Cómo estás? Muy buena, ¿qué tal? Aquí desde casa, en Cádiz, tú en Madrid. Y bueno, pongo un poco el antecedente a la gente que nos está viendo, porque bueno, ya sabéis que yo normalmente directo en YouTube no suelo hacer, pero soy más de podcast. Pero este fin de semana estuve hablando con Legi. Legi, lo conoceréis muchos de vosotros porque os lo he mencionado muchísimas veces en el podcast de Cultura Digital, también en la página web. Y Legi es un productor musical y audiovisual que hace unas cosas extraordinarias. Tiene además unos discos muy, muy buenos. Y a raíz del podcast, pues nos llegamos a conocer. Y oye, tanto por mi interés por conocer cómo hace todas las movidas que él produce, y él, por mi parte, por el podcast, pues oye, se unió una amistad, la verdad que bastante, bastante interesante. Y como comento, durante este fin de semana, pues él me estuvo explicando cómo realizaba los programas de televisión, como por ejemplo el de Buenafuente, hasta que Telefónica ya le dijo, esto cómo es posible, ¿no? Esto tenemos que producirlo nosotros mismos. Y también para canales de YouTube, de Twitch, es decir, de streaming. Con lo cual me pareció una idea realmente buena el poder compartirlo con todos vosotros, de cómo él, desde su casa, es capaz de realizar un programa de televisión al alto nivel, como por ejemplo el de Buenafuente, y también llevarlo a otros ámbitos de streaming, tanto en redes sociales como Twitch, Facebook, YouTube. Y lo bueno que tiene Legi es que lo cuenta todo. Él no tiene ningún tipo de problema, él va descubriendo, hace unas cosas muy, muy novedosas, y lo explica sin ningún tapú. ¿Por qué? Porque él tiene la filosofía, al igual que yo, que todo lo que uno aprende es bueno compartirlo para ayudar a los demás. No tiene por qué ser una barrera el decir, oye, he descubierto esto, pues me lo callo para que nadie lo haga, ¿no? Todo lo contrario. Así que nos pusimos de acuerdo y hoy, desde cada uno desde su casa, yo en Cádiz, él en Madrid, vais a ver toda la realización que él lo está manejando desde su casa. Yo simplemente le he dado las claves de YouTube. Él pincha mi cámara, mi micrófono, va metiendo todo el grafismo que estáis viendo. Y nos va a explicar todo el proceso. Así que desde los comentarios en el canal de YouTube, podéis hacernos todas las preguntas que queráis. Pero sí que os pediría que tanto en redes sociales como desde aquí mismo de YouTube compartáis este contenido para que llegue a más gente. Porque de verdad que esto va a ser una experiencia única de tener un realizador de vídeo, un productor audiovisual como el nivel de Legi, para que llegue a más gente y oye, podamos solventar dudas. Así que, Legi, muy buenos días. Y oye, ya me están diciendo que pedazo de setup que tienes. All right. Que pedazo de setup que tiene y la cantidad de monitores, que creo que me dijiste el otro día que había un total de 11, ¿no? 11, tengo 11. Bueno, no sé si te has dado cuenta que estamos colocados con los grafismos de Buenafuente. Bueno, es verdad. Me he permitido esa pequeña licencia porque los tengo ahí metidos. Y de hecho, ayer por anoche me rayé porque estoy muy obsesionado con la calidad. Con la calidad que recibo las imágenes. Uh-huh. Y empecé, ayer probé todos los programas que hay de conferencias, bueno, todos los que he visto que podían ser,
de Webex, Skype por vía NDI, después probé también otro, no, o sea, como, probé como 5 o 6, me los instalé, y claro, eso al ordenador no le gusta mucho. Entonces lo que hice fue, a las 12 de la noche empecé a formatear este ordenador y el MacBook Pro para dejarlo limpito. Y aún así hay problemas, o sea, a veces salta, a veces, o sea, no es del todo es estable, pero sí que es verdad que te encuentras a veces con problemas, porque me he dado cuenta que al instalar unos monitores de red y de disco duro y de memoria, de GPU y CPU, uh-huh. eso también le produce problemas para el Wirecast. Es como que tienes que tener mucho cuidado con lo que instalas. Entonces estoy ahora haciendo prueba-error, que es lo que llevo haciendo un mes entero, de prueba-error para ver lo que falla y lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, claro, porque nosotros, un apunte rápido, el jueves, creo recordar, o el viernes, estuvimos probando directamente yo desde FaceTime de Apple, desde el iPad, y él ya mismo, el Eje, automáticamente, pues ya conectaba lo que estáis viendo, ¿no? El grafismo para que apareciese en pantalla. Y hoy, sin probar absolutamente nada, yo estaba aquí en casa, me ha mandado un enlace de Zoom, si no recuerdo mal, y automáticamente me he conectado y él ya lo produce solo de su casa. Es decir, que la persona que quiera hacer algún programa de televisión, de streaming, no se tiene que preocupar absolutamente de nada, simplemente darle las claves al Eje y él ya se encarga de todo. Claro, un poquito esa es la idea. De hecho, te propongo una cosa, si quieres, copia la dirección esa de Zoom que te he pasado, ¿vale? Por mensaje, uh-huh. por si vale. alguien se quiere conectar en directo y preguntar cualquier cosa, ¿sabes? Que se conecte vale. y pregunte, porque de hecho lo hicimos también hace poco y funciona muy bien, porque a veces es mucho mejor, mira, te conectas, te hablamos, me preguntas, lo que sea, y así puedo echar una mano. Mira, os voy a contar un poquito, si te parece. Sí, por favor. ¿Vale? Lo que son lo que es la configuración de lo que yo he llamado, que es esto, que es el Control Studio In-House. Le he llamado Qué control... maravilla, parece que está en la NASA, ¿eh? O sea, ya ves, yo le he llamado Control Studio In-House porque lo de In-Home... Primero lo he puesto en inglés porque yo qué sé, porque mola más, ¿sabes? Claro. Y lo de hacerlo en home, cuando pones home es como home studio, tal y cual, y quieras uh-huh. que no, parece que es un poquito más amateur, ¿no? Aunque, a ver, uh-huh. no, o sea, son herramientas que están bien, pero no son las herramientas adecuadas. Evidentemente, esto es algo temporal durante esta época de crisis para poder hacer unos formatos y... que seguramente aprovecharé para después reinventarlo y poderle dar la vuelta para eventos y cosas que tengo con clientes. Entonces, voy a explicar un poquito, Qué maravilla, tío. Qué tengo y cómo lo tengo conectado y cómo lo he configurado. Sí que es verdad que hay muchas cosas de las que hago que las podría seguir haciendo por... las podría hacer todo por software, algunas cosas, pero al final me requeriría tanto de máquina... que he preferido externalizar y tengo la suerte de tener pues todo esto, pues soy un friki de las maquinitas y las cosas y tal, y esto. Entonces, dejando que os enseñe, mira, he preparado aquí una camarita, bueno, pero el desorden, pero es que voy a hacerlo. Si está de categoría. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha. Madre mía, parece que está la Fórmula 1, parece Lobato. ¿Eh? Que parece el Lobato, la Fórmula 1, con todas las pantallas, ¿eh? En este ordenador de aquí, que es el Mac Mini, que me lo compré hace poquito, ¿sabes? Este uh-huh. lo tengo para, básicamente, para utilizar una sesión de público. Que esto, bueno, tengo una captura de pantalla que utilicé el otro día para un programa que estoy haciendo en Canal Now. Pero uh-huh. aquí lo que hago es tirar abro una sesión de público en otra sesión de Zoom, le uh-huh. meto el público... y se lo envío después a la mesa. Bueno, la verdad es que eso es una de las cosas de las que estoy más orgulloso. Bueno. Que haya público y que no esté en la misma sesión de Zoom. Uh-huh. Bueno, los monitores de abajo los tengo para tener más bueno, ahí abajo tengo generalmente las conexiones que hago en directo, o con el YellowDAC, con el YouTube, con el Facebook, me las abro aquí abajo para gestionarlas. Y este ordenador solo sea para eso, para gestionar el público. Uh-huh. Este ordenador de aquí, ¿vale? Le tengo conectado una, ahora lo enseñaré después, una Blackmagic Ultra Studio Mini, y lo que me captura es el plano total de quien está hablando. Si ahora, si ahora entrara alguien más a la conversación de Zoom, aquí, en este que es la capturadora de la Blackmagic, vería uh-huh. quién habla a total. La Blackmagic es la capturadora que lanzaron para el iPad Mini, ¿verdad? La Blackmagic, bueno, es que hay muchas opciones. Esta es la... No, porque es Thunderbolt. Es Thunderbolt. Uh-huh. Es Thunderbolt, o sea que no es esa. Ahora te la enseño. Vale. Después tenemos el ordenador de arriba, tengo como VTR para lanzar vídeos. ¿Por qué? Porque no puedo lanzar los vídeos cuando estoy haciendo un streaming directamente desde el ordenador porque se retroalimenta por la configuración que tengo. Bueno,
Uh-huh. Eso de ahí, en el iPad, que ahora tengo Movistar puesto, pues siempre, yo siempre tengo que tener, mira, me acaban de decir que acabo de pagar 5 euros, no sé de qué, en PayPal. Eso lo tengo para lanzar fotos o vídeos incluso, porque lo conecto directamente con el cable USB-C, lo conecto al Wirecast y el Wirecast ya me lo reconoce como una fuente de audio y vídeo. Y con él, pues mira, con Buenafuente hubo un día que dijo, oye, esto me recuerda a la foto de Cantinflas de no sé qué. Y yo cogí, la busqué inmediatamente, pum, y la tiro al programa. Entonces me permite ser mucho más dinámico en ese sentido. Qué bueno. En este ordenador tengo una... Estas son las tres pantallas del ordenador que van del iPad. Que en este básicamente tengo mi mezclador de audio, todo el tema de anfitrión para gestionar todos los invitados en el plató y el chat interno para poder comunicarnos cuando estamos con el programa. En este en el iPad lo utilizo básicamente como plató. Digamos que tengo las cámaras, las cámaras de grupo, que dos, tres, los que estén aquí, utilizo esta configuración con la resolución de 4K y después... La cámara masterizada de quien habla la tengo aquí. Entonces siempre tengo las señales separadas y eso quieras que no me da mucha vida. Uh-huh. Y en esta pantalla tengo todo el Wirecast, que ya es donde meto todos los grafismos, envío todas las señales donde quiera enviarlas, cambio de planos o todo lo que yo quiera. ¿Cómo los controlo después? El Wirecast lo controlo con este pequeño pad de Akai, que es compatible con Wirecast. Un segundo, Leji, porque hay mucha gente que estará perdida cuando, por ejemplo, dice el Wirecast. Tú lo hablas con naturalidad. Tú ya me explicaste lo que es, pero ¿qué es exactamente el Wirecast? Sí, el Wirecast es un control de realización como OBS, ¿de acuerdo? Donde tú tienes OBS, es gratuito, y Wirecast es de licencia de casi 1.000 euros. Entonces, lo que tú tienes en el Wirecast es que metes todas las señales que quieras y puedes hacer lo que estoy haciendo ahora, que es meter un fondo, las pastillas, grafismo, pero las opciones son, no infinitas, no, pero son espectaculares. Porque yo, por ejemplo, lo que hago es capturar las pantallas, meterlas en el Wirecast, o sea, capturo la pantalla que estáis viendo ahora de dos, ¿no? Por ejemplo, la meto en el Wirecast y de esa forma después ya me puedo... cojo solo a Ricky, pues tengo solo a Ricky. Me cojo solo a mí, me tengo solo a mí. Quiero a los dos, tengo a los dos. Si ahora ha entrado otra persona, pues tendría una configuración de tres, de cuatro, de cinco, lo que sea. Por ejemplo, aquí tengo la configuración del público, que ahora, bueno, lo que veis es la cámara esta que tengo conectada, ¿no? Pero las opciones, grafismos, puedes, desde el Wirecast emites directamente a YouTube, Facebook, bueno, muchas plataformas, menos Instagram, que eso es otro paso y eso es otra cosita que ahora os explicaré. También puedes en el Wirecast puedes hacer incluso cámara, tienes una pequeña función de lo que era antes, lo que es ahora el VS a nivel profesional, que es yo puedo capturar cosas de que estoy emitiendo y después reproducirlas en cámara lenta. O sea, tengo una moviola antigua, ¿no? Grabas desde ahí mismo, gestionas el audio, es un control de realización muy pro, con muchísimas opciones y eso. Pero no, quería hacer un par de apuntes porque es que he dicho que, bueno, que en Instagram no es viable, pero fin de semana él ya se le ha ingeniado para poder emitir también en Instagram, tanto en formato 1:1, creo que recordar, o incluso si el espectador quiere... lo puede girar para verlo en pantalla completa, todo ello de manera simultánea, que no se puede hacer de manera, digamos, por defecto, pero él ya sale ingeniado, que luego no lo enseñará. Y después del Wirecast, ¿tenías por ahí algún equipo de hardware que ya me estaba gustando mucho? Porque he visto por ahí una Rodecaster, he visto por ahí una mesa de mezcla, y eso ya ahí empieza ya lo erótico. Claro, lo erótico empieza aquí. Lo erótico empieza estas son las pastillas de la energía. Eso para levantar el ánimo. El Wirecast es el, bueno, con el control todo. Y del Wirecast, bueno, al Wirecast le meto señales. Entre ellas les meto las señales de la pantalla, las señales masterizadas, y después con esta mesita, que es una Roland, la V1HD, aquí recibo las señales. Mira, aquí lo veréis, bueno, ahora no lo vais a ver, bueno, sí, lo vais a ver porque puedo pinchar. En este caso es la cámara, tengo después esta cámara aquí, después tengo el ordenador que es el del público, y después tengo, bueno, ese es el del público, y después tengo otro ordenador que es el de VTR. Al final lo que hago es mezclar, o sea, bueno, es un mezclador de vídeo. Para señales la palanquita que es para hacer como una transición. Sí, la palanca sí. Si yo meto aquí, por ejemplo, de aquí a aquí hago. Bueno, aquí es una transición guarreta, hago un mix y me hago. Bueno, ¿por qué no funciona ahora esto? Porque no, es que no, nunca, la verdad es que no lo tengo ni configurado. Ahí te he pillado, ¿no? Te he hecho una pregunta ahí. No, que va, ¿no? Si debería funcionar el mix, no sé por qué no funciona. Es que hace poco también la formateé. Bueno, la palanca es para hacer transiciones, encadenado y todo eso, pero bueno, o sea, hay un dicho que dice, si corta de pera, encadena. La vida es al corte, Ricky, entonces a mí me gusta mucho el corte. Y después, esto es lo que os he dicho antes, que es un pad para poder cambiar las señales
de las fuentes, por ejemplo, yo aquí, pues si voy cambiando el pad, pues cambio, uh-huh. veis el previo, cambio las señales que puedo tener rápidamente sin tener que irme con el ratón, ¿de acuerdo? Qué bueno. Y después la lanzo con el teclado. Esto es un Ninja, ¿vale? Ajá. Que es un grabador externo por HDMI que me graba a 1080, en 422, a diferentes, bueno, 422, 422 HQ, bueno, está bastante bien. Y aquí grabo la señal de programa ya realizada, masterizada, para poder tener siempre un backup, ¿vale? Que trabaja con discos duros sólidos, que son estos, de puta madre. Caros, pues bueno. Esta es la bomba, esta es otra compra hecha por recomendación de Ricky Fernández. Y digamos que en la Procaster la utilizo primero para hacer un backup de todo lo que está pasando, porque nunca, o sea, es importantísimo tener siempre las señales cuando haces un programa de esos niveles, como Buenafuente, como lo que estoy haciendo en Asuntos Internos, en Canal No, o estas cosas, uh-huh. es importante tener siempre un backup de todo. Por si falla algo, que pueda recuperarlo. No digas, no, es que se me ha colgado o lo que sea. Entonces aquí pues tengo mis micros, utilizo el Canal 3 como fuente de línea, que es una cosa que le decía ayer a Ricky, que estaría muy bien que las opciones, los canales de micro tuvieran opción de que fueran también canales de línea, que yo te pueda uh-huh. decir micro o línea, pero bueno, porque la impedancia es muy diferente y eso se nota, pero no está. Entonces lo que hago es bajar el volumen al máximo y ya está, me funciona bien. El vídeo que he tirado al principio era ese. ¿El error de Caster, entonces tú también haces la grabación en local? Claro. Sí, ahí tengo un backup, porque al final yo lo que utilizo, por eso al final tengo que tener también un ordenador de VTR, de VTRs de vídeos, porque, claro, yo la utilizo como tarjeta de sonido, todo lo que entra aquí va al Wirecast y del Wirecast vuelve aquí para que la gente lo escuche. Entonces, claro, si yo lanzo un vídeo, o sea, todo lo demás no hay problema, pero si lanzo un vídeo se me retroalimenta y es un caos, entonces tengo que lanzarlo desde fuera. Habría opciones también de desactivar el monitor del Rode cuando saco un vídeo, pero al final siempre se te olvida y te estás un rato sin audio y es una putada. Uh-huh. Entonces en la Procaster tengo mis micros, tengo las fuentes externas, el VTR, tengo el público que también lo meto aquí y las llamadas de teléfono. La Rodecaster te ha dado la vida, ¿eh? No, la Rodecaster me ha dado la vida. Una auténtica maravilla. Yo la tengo allí en Madrid, que en Madrid no tengo... A ver, aquí en Cádiz sí tengo yo el centro de operaciones, ¿no? Tengo la interfaz de audio, tengo el previo, tengo el micrófono de estudio, pero claro, allí en Madrid solamente emito con el iPad y con un micro USB. Y la compré para más o menos equilibrar, ¿no? Es decir, aquí tengo un estudio semiprofesional, pues al menos en Madrid con el equipo mínimo, que yo siempre grabo con el iPad Pro, pues al menos tener esa mínima calidad de audio, pero también todas esas opciones, ¿no? Como poder meter sonido externo, poder realizar llamadas, y es una auténtica maravilla, porque no te hace falta realmente un ordenador para hacer algo, una producción realmente... Está muy bien, sí que me gustaría que, tío, que fuera... Oye, estoy pensando que yo no creo que no tendré ningún problema por poner los grafismos del Leitmotiv, ¿no? No lo sé. Bueno, no sé, bueno, no creo, vamos. A ver. Ahí lo desconozco, vamos. Bueno, no creo, vamos. No, es que la verdad es que no he preparado otro, porque estoy tirando de lo que tengo... bueno, podría quitarlos y ya está, y trabajar así y ya está, no pasa nada. Entonces, da igual, no te preocupes. Buena fuente, buena gente, ¿no? El Terrat se portará bien con nosotros. Es buena gente. Pero bueno, entonces, de momento lo dejamos así y tampoco pasa nada. ¿O quieres que ponga el grafismo? Oye, me van saliendo por aquí algunas preguntas. ¿Te las voy dejando para el final cuando termine de explicar todo? Sí. Acabo de explicar un poco de la configuración y ahora vamos con las preguntas. De hecho, lo tengo también abierto. Mira, entonces, yo os acabo de explicar esta historia de aquí, que es el otro secreto. Bueno, si alguien quiere entrar aquí, también se puede, ¿no? Si me claro. Copiar Zoom en la sesión de YouTube, ponle ahí la dirección y que entre quien quiera. A ver, el mismo que me enviaste antes, sí, ¿no? Sí. Entonces, otra cosa interesante es esto de aquí, que fue lo que me compré para poder tener tantos monitores conectados, que es la de Blackmagic, la EGPU Pro. Es una tarjeta gráfica que es un poquito más potente que la que lleva el iPad Pro, el iMac Pro, pero que es un monstruo. Esto puedo conectar al final todos los monitores que tengo conectados, porque al final todos van ahí. Y lo que te decía, esta es la tarjeta, bueno, no se ve bien porque la tengo encintada, que es la Blackmagic Ultra Studio Mini. Vale. Uh-huh. Esta es para grabar la señal masterizada del plano de quien habla. Y después tengo dos tarjetas también. Capturadoras más sencillitas de vídeo, HDMI, que esos ya son para el público y para recibir la señal, que esas ya
me preocupan bastante, bastante menos. No me preocupan tanto que se vean, ya con, que no pierda calidad. Porque sí que es verdad que las tarjetas esas que te venden de... ¿Qué coño? Voy a poner el grafismo, que me mola, tío, no pasa nada. Las tarjetas que te venden de HDMI capturadoras siempre te cambian un poquito la señal, o te lo pegan demasiado de negros, o te dan demasiado color, o... Bueno, tienen cositas que a mí no me acaban de gustar. En cambio, uh-huh. la Blackmagic que la otra, es más cara, son 180 pavos, pero funciona de maravilla. Uh-huh. Y eso es un poquito todo lo que tengo configurado. Entonces, y después, técnicamente, lo que hago es desde el Wirecast saco la señal a el monitor de backup al monitor de público, porque el público lo que recibe es una realización hecha. O sea, el público uh-huh. no ve el chat este, no. El público lo que recibe es una realización hecha con tus grafismos, tus pastillas, con el audio, con la música, con todo. Claro, y es de las puta madre. ¿Las pastillas qué es lo que son? Pues ya son aparte del botecito de antes. Enrique Fernández, punto, esas cosas. ¿Sabes? Ellos pueden recibir todo lo que quieran. De hecho, mira, os voy a enseñar una demo de lo que hicimos el otro día en Valencia. Mira. Sí, por favor. Del programa, és el moment de saludar al nostre públic virtual d'avui. Vos ha agradat el programa? Feu ok si vos ha agradat. A veure, tots ok. Escolta, ni un dislike? Molt bé. Tenim gent que ve, que està a Onda, a Enguera, a les Useres, a Godella, al Buixec, a Elx. Vaig a preguntar-li, a veure, la de Roig a Mulleres, la Mònica Oltra, Roig a Mulleres. Sí, tu, exacte. Vale, no, com et dius? Ei, jo, de Nàquera. De Nàquera, però i com et dius? Et dius de Nàquera o...? Soc Rebeca. No, de Nàquera podia dir-me, però no, soc Rebeca i vinc de Nàquera. Bueno, estic a Nàquera, sí, en casa, com tots. Chica, podies haver parlat més durant el programa, no? Que estaria ja tot fet. Bueno, és espectacular. O sea, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, que pueda el público recibir eso y que haya interactividad y que no estén las 20 personas o 50 o 100 en la misma sesión de Zoom, que si no sería un caos, sería horrible. O sea, resumiendo mucho, si alguien quiere decirte, oye, Alexi, yo quiero contratar este porque quiero hacer un programa de televisión como el de Leitmotiv o alguno de estos que salen en las cadenas privadas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tú simplemente le dices, oye, te conectas a una webcam que yo ya me encargo de todo. Claro, yo trabajo con el equipo. Entonces, lo que hago con el equipo es el equipo de grafismos, acordamos los grafismos. Sí, sí, bueno, claro. Evidentemente no estoy yo solo. Claro, pero me refiero a que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Imaginaos que yo soy el presentador, no tengo que darle ningún botoncito. No, te conectas a sesión de Zoom. Tú ya te encargas de todo. Te conectas a sesión de Zoom y yo qué ya trabajo. ¿No? ¿Por qué Zoom? Lo que decía al principio. He estado buscando muchas opciones. De hecho, ahora con toda esa historia de Zoom de la seguridad, que también te digo, que la Guardia Civil lo ha desmentido. O sea, la Guardia Ajá. Civil lo que dice es que te actualice la última versión tal y cual, pero hay como bulo. Yo creo que ha hecho una gran campaña la competencia contra Zoom. Pero he probado todos, ¿eh? O sea, ayer por la noche estuve hasta las 4 de la mañana instalando todas las aplicaciones que hay de Webex, la de Zoom, buscando opciones de Skype. No sé, me bajé unas cuantas que ya ni recuerdo. La de GoToMeeting, tal y cual. Todas son una mierda comparadas con Zoom. Pero a nivel de calidad, ¿eh? La calidad que recibo Zoom, si el que emite tiene una buena calidad, coño, lo estáis viendo, es una calidad que es de puta madre, tío. A ver, sí que verdad que no es lo mismo que tener una cámara o una cámara PTZ, que es lo que yo quiero el próximo nivel, ¿no? Encontrar a alguien que tenga una cámara PTZ, que es lo que decía ayer, que es para gestionar ya el zoom, el tilt, foco, bueno, lo que haces tú con la... Claro, más o menos, para que lo entendamos todo el mundo, yo ayer hice un vídeo en directo desde el iPad Pro, emitiéndolo aquí en el canal de YouTube, todo ello desde el iPad Pro, no al nivel de Leji, pero si veis, vale, si lo tengo aquí, ese estabilizador de vídeo es un DJI, el Osmo Mobile, el 4, y ayer os mostré en el vídeo cómo desde el iPad Pro, conectando el iPhone ahí, pues podía tener el iPhone en otra habitación o en otro lugar, porque se permite también hacerlo en LTE, en 4G. Pues yo desde el iPad podía mover la cámara hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, aplicar un zoom, quitar un zoom, activar el micrófono de ese propio iPhone, y era una auténtica chulada. Pues Leji, la idea que le está buscando es hacerlo, pero con cámaras profesionales, no directamente con... No, si realmente eso está inventado. O sea, es un protocolo, que es el protocolo PTZ, que todas las cámaras estas que ves en sitios de escuelas de negocio o escuelas que tienen de videoconferencias, que son estas webcams gordas con una base grande, todas esas se conectan por IP, a mí me dan la IP y yo ya controlo la cámara como quiera.
Entonces, claro, al final, eso es de puta. De hecho, Wyoming me consta que la tiene en su casa y lo controlan así. Creo que también la han llevado a Buenafuente, porque yo ya no estoy con ellos, yo estuve solo dos semanas. Porque entró Telefónica, evidentemente, y yo no estoy bien. O sea, no me, sabe, o sea, me parece perfecto, es que es como tiene que ser, ¿sabes? Hombre, me jode porque perdí curro, ¿sabes? Claro, claro. Es una maravilla. De hecho, ayer estuve hablando con la gente de. Con una amiga que es la realizadora del programa este de Patricia Conde, el de darse la pulicera. Para hacerles una demo, tal, para intentar agilizar también los procesos, porque claro, si no lo haces así, el proceso es muy lento y más en los tiempos que estamos. Tienes que coger, capturar, así, porque darse la pulicera es de puta madre, no sé si lo habéis visto, pero la calidad es, claro, están grabando con GoPros y después lo editan, ¿no? La puta de eso es que tienes que desplazar a gente, los tiempos de entrega son muy rápidos, son muy ajustados, y yo se lo decía ayer a ella, ¿no? Digo, no es lo mismo. El aquí si hacemos así vamos a ganar tiempo y pero vas a perder calidad, evidentemente, porque no es lo mismo que tener una GoPro grabando y después lo trabajas, ¿no? ¿Cuánto puede rondar de precio una cámara de esa? ¿De media o para hacer más o menos una media? La más sencilla hay por unos 500 euros. Ajá. Ah, pues pensaba que era más cara, ¿eh? No, y de 500 euros tienes ya a 1.500, 2.000, tal. Sí, pero pensaba que de precio de base era mucho más cara para poder controlarla por IP. No, de hecho no deja ser una cámara webcam, tampoco es que sea la panacea, ¿sabes? Lo que pasa es que sí, verá que hay unas Logitech que van en 500, unos 500 pavos, 600, y que funcionan muy bien, tío, funcionan de puta madre. Y claro, lo que pasa es que yo todavía no lo he podido probar con el protocolo PTZ. Y otra cosa que estuve obsesionado con esta búsqueda de la calidad era trabajar con el protocolo NDI, que eso me lo dijo un compañero en la última demo que tuve así también por internet, porque Skype permite la tecnología o el protocolo NDI, que lo que hace es que te envía las señales de todos los que están hablando independientes al WordCast. O sea, que yo recibo en el WordCast la cámara tuya y todas las que estén, ¿no? Lo que pasa es que la calidad de Skype es una mierda comparada con Zoom. Es que, de verdad, los he probado todos, tío, todos. Todos los que hay que te dicen, tú vas a internet, videoconferencias en HD, las mejores apps para videoconferencias en HD. Todas las he probado. Ayer estuve, digo, hasta 2 de la mañana probando y al final me cansé, formateé y me instalé ya solo Zoom. Seguiste con esto. Y ya el último paso que he hecho con ese sistema es lo de Skype, lo de Instagram que decías tú. Porque Instagram... Es verdad, muy interesante eso. Claro, al final Instagram... O sea, el WordCast no te permite, ni WordCast ni OBS, creo, porque OBS tampoco lo controlo mucho, no lo trabajo. Pero WordCast no te permite trabajar en... o sea, tú cuando haces salidas, te dice salida RTPM, que es como estamos enviando ahora, o YouTube, Facebook, tal, y no existe Instagram. Pero Instagram... Y claro, Instagram, en la web oficial tal cual, no tienes una opción de emitir. De hecho, no puedes hacer nada desde la web. Es una aplicación pensada para móviles. Pero hay aplicaciones como una que yo la que utilizo, que es Yellow Duck, que te genera, tú metes usuario y contraseña y te genera un código RTPM, que es el protocolo para poder enviar una señal embebida de audio y vídeo, y una contraseña. Yo le hago un servidor RTPM, como el que hemos hecho con YouTube, y ya está, y envío la señal y ya la emite Instagram. Pero Instagram, claro, la emite vertical. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago al final es, al principio, la primera versión que hice fue un tapiz en el WordCast vertical de 1080x1920 en lugar de 1920x1080. Pero ayer estuve haciendo pruebas, porque ayer tuvimos una experiencia, hicimos una demo también a una gente. Mira, lo voy a enseñar la demo. Sí, por favor. Porque ayer por noche también, mientras me estoy echando un vistacito aquí al chat, que no os preocupéis, que os estamos leyendo en tiempo real, pero ahora vamos a dejar un espacio para vuestras dudas, vuestras preguntas. Pero incluso, si alguno quiere entrar en directo, tenéis el enlace en el chat. Para que entréis. Y oye, todo lo que estáis aquí, si le dais al botoncito de compartir, lo compartís en vuestras redes sociales, pues en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, donde queráis, pues oye, maravilloso para que esto llegue a más gente, pero oye, para que descubran nuevas maneras de emisión o simplemente por la curiosidad, ¿no? De cómo se emite, por ejemplo, en un programa como Buenafuente, cómo lo es y lo hace todo desde su casa. Y por supuesto, como he dicho antes, para solventar todas vuestras dudas, que las tenemos aquí, no os preocupéis, que lo vamos a leer ahora. Venga, pues vamos a ver el vídeo este. Venga. Un segundito. Sí, no te preocupes. Ya aguanto aquí la presión. Aguanta la presión. Ahí además hay bastante comentario, ¿eh? En un programa muy novedoso que vamos a emitir en riguroso directo y con realización, algo que queremos, no se ha hecho jamás en la historia. Vais a flipar. Está ahí. Lo que hacemos en los
besos y abrazos virtuales a todos. All aquí, right. Aquí creo que lo que pasa es que se te ha colado, pero el audio de unos altavoces, me parece. De mi micro. Ah, tú. Otra recomendación mía, ¿eh? ¿Cómo estás de contento con ello? Una auténtica maravilla, ¿eh? Tú eres un influencer para mí, vamos. Que por cierto, para ese una curiosidad, para ese micrófono, os lo enseño. Esto es algo que le comenté a Legidio, coño, digo, le da hasta coraje, ¿no? Cuando compré el DJI, yo tenía la versión anterior y una de ellas era poder ponerle el micrófono, ¿no? El micrófono que estáis viendo a Legi, que es un inalámbrico de Rode. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Entonces, claro, dije, ostras, pues esto la verdad que no es muy usable. Así que fui por algo práctico, le puse aquí velcro directamente. Entonces, claro, esto simplemente lo pego a esta parte de aquí. Le pongo el micrófono, conecto el iPhone y ya está. Ya tengo aquí el micrófono totalmente independiente. El otro me lo pongo aquí en la solapa. Y era una solución pues bastante, bastante buena. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Fíjate la pantalla. ¿Verdad? Bueno, luego evolucioné un poquito más y me compré este adaptador que viene aquí, que básicamente lo metes aquí debajo y aquí puedes poner en la otra parte del micrófono, del Rode, puedes poner un LED, lo que quieras, una auténtica chulada. Pero lo que quiero decir que daba hasta coraje, ¿no? Porque cuando lo hace un español queda como putre, ¿no? Bueno, puse la solución esta, alguna vaya cutrada, y digo, coño, pues sirve, no hay que llevarlo colgando ni nada. Lo sacó un americano y ya era la polla. Ya era, oh, madre mía, qué solución. Y mire, por el mínimo gasto, qué interesante, qué tal. Dios, madre mía, pero si esto, nada más sacar el estabilizador ya lo hice, lo compartí en redes y era como algo cutre, ¿no? Pero claro, llega aquí un americano, como diría Goyo, ¿no? Y ya es ya es lo máximo, ¿no? Pero bueno, son soluciones bastante interesantes para emitir también en directo, como está haciendo, por ejemplo, el Eji, ¿no? Para que tengas una calidad de audio decente, ¿no? Con un micrófono, porque mucha gente también nos dice esto en el chat, y yo también me he dado cuenta, ¿no? Tú estás hablando mucho de la calidad de audio, pero, perdón, de la calidad de vídeo, pero la calidad de audio en muchos programas de televisión, en otro formato como lo que tú estás haciendo, es verdad que yo también me he dado cuenta de decir, madre mía, pero es que nadie le puede mandar un micrófono a ese hombre. Sí, diciendo en el chat eso mismo, ¿no? Que está muy bien la calidad de audio, de vídeo, pero la de audio. No, sí, pero eso, mira, eso, al final los problemas de eso es que, claro, ni Buenafuente ni otros ni saben de tecnología ni tienen por qué saber. Entonces, intentamos enviarles en su momento un audio, o sea, un micrófono, pero claro, un micrófono, por ejemplo, este micrófono necesita ir con. Voy a quitarlo de Buenafuente porque me he rayado un poquito con el fondo, no sé. Entonces, necesitan al final, este micro, la salida es mini jack. Tienes que meterlo en un conversor, en una mesa. Entonces ya estamos hablando de un buen micro o un micro corbata. Es una salida Canon. En este caso es mini jack que la conviertes en un Canon. Tienes que meterlo en una mesa que te coja el Canon. Esa mesa tienes que enviarla a una tarjeta de sonido o que sea una mesa de sonido, una mesa de mezcla de sonido, la Behringer o una de estas. Conectarla, que funcione. Claro, a ver, estamos confinados. Sí, pero hay otras opciones. Por ejemplo, aquí en el mundo del podcasting, una solución muy recurrente son los micrófonos híbridos, como por ejemplo el ATR 2100. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Buenafuente no quería que se le viera el micro. No quería ni llevar cascos ni que se le viera el micro. Claro, pero lo bueno que, por ejemplo, el Samsung Q2U, que es un micrófono barato, lo que pasa es que creo que hay que importarlo de los United States, y más o menos se te pone unos 100 euros o menos de 100 euros junto con el ATR. Y un micrófono híbrido que trae XLR y USB, eso lo conectas al ordenador, le puedes subir la ganancia y, oye, puede bajarlo que apenas se vea y que se escuche bien. Caso no, porque yo el mío, por ejemplo, lo tengo puesto la ganancia muy bajita ahora mismo para que no se escuche el ruido de casa ni el ruido de los coches. Entonces, si me alejo mucho, no vaya a escuchar nada. Me tengo que poner muy cerca para eso mismo, ¿no? Claro, pero el ATR también es configurable. Todo eso está buscado porque, por ejemplo, con Buenafuente le pusimos un micro USB también de esos híbridos. Además, era un USB directo. Era el mismo micro que tenía Bob Pop en su casa. Sí. Bob Pop en su casa se lo escuchaba de maravilla porque era una casa pequeña y el micro lo tenía un poco alejado, pero se le veía bien. Andreu estaba en un sitio que era una zona grande donde el sonido va y vuelve 5 veces. Entonces, claro, eso es un problema. Entonces, él o lleva uno de micrófono de solapa que tiene que configurarlo y nadie puede entrar en su casa, por lo tanto, ni en casa ni en la suya ni en ninguno. Entonces, por lo tanto, es un problema. Y de hecho todavía están buscando soluciones y no lo han encontrado del todo. Entonces sí, a mí el audio me obsesiona mucho. De hecho yo empecé como técnico de sonido y es una cosa que me obsesiona y que no entiendo por qué las cosas no pueden sonar mejor, pero sí que es verdad que al final no es tan fácil hacerle llegar
a personas que no tienen por qué saberlo técnicamente, que para nosotros es fácil conectar un, claro, un híbrido, pero hostia, y meterte en el software y configurarlo y subir la ganancia. Vale, para nosotros sí, pero para alguien que no. Entonces, de hecho, entrábamos en su ordenador con el TeamViewer para configurar cosas y no había manera, ¿no? Y bueno, y claro, su ordenador era un ordenador antiguo, el imán que tiene, entonces es complicado, o sea, y es una cosa que obsesionaba, a mí me obsesionaba mucho, a mí y a todo el equipo, y de hecho estaba el jefe técnico y la gente técnica intentando solucionarlo, y bueno, y al final yo creo que más o menos está guay. Pero sí, son problemas que nos encontramos, evidentemente lo vemos, pero también vamos saliendo al paso como podemos. O sea, no todo el mundo tiene esos equipos en casa, ni un... por ejemplo, Andreu no quería tener auriculares, al final un día fue con auriculares, pero él no quería. Quería porque él quería que siguiera ese formato de televisivo, de televisión, no de radio. Entonces, bueno, es que yo también creo que es bueno y creo que tiene que ser así, ¿no? Porque al final, pues sí, para no hacer radio... Sí, claro, tiene su lógica también, claro. Para eso está claro. Nadie Sabe Nada, y que lo hacen ya con los cascos y con el micro, pero, claro, pero el programa, él defendía, intentaba que fuera, pues eso, se mantuviera el formato de televisión. Mira, me preguntan también por aquí, Femateco, que dice que si todo lo que haces utilizas SSD para todo o utilizas un disco duro convencional también. No, de hecho no utilizo SSD para nada. Bueno, sí, para nada. A ver, el iMac Pro tiene SSD, pero yo las capturas, supongo que se refiere al disco duro, ¿no? Son discos duros... Sí, claro, el almacenamiento que utilizas. No, a ver, yo sí trabajo en el Ninja, sí que va con SSD, ¿de acuerdo? Pero después lo que capturo en las capturas que hago de la pantalla de plató, la cámara 2 que yo le llamo, esa la hago directamente con la captura de pantalla con el eShow Insta y la capturo al disco duro interno, en este caso sí que es SSD, y las otras capturas que hago las hago directamente a discos duros USB-C, sin problema. Estamos aunque sea 4K, pero bueno, las otras capturas son 1080 y la tasa de transferencia no es tan alta. Y después cuando trabajo, y después estoy trabajando con un disco duro sólido de 7200 revoluciones, sólido, perdón, un disco duro normal de 7200 revoluciones, un Porsche, un LaCie, por USB-C y me va de maravilla, no tengo problemas. Qué bueno. Oye, ¿qué micrófono utilizas tú, aparte del Rode? Porque nos han preguntado por aquí qué opinamos del Rode NT-USB. Yo, de momento, la verdad que no lo he probado, están hablando maravillas de ellos, pero yo tengo curiosidad por saber qué micrófono utilizas tú en casa. Yo tengo el Rode, el Mini, el Pod Mini este. Sí, compartimos también, claro, compartimos... Sí. Y no estoy del todo contento, ya te digo, me gusta, ¿sabes? Uh-huh. Pero no tiene el calor que tienen otros micros. Por ejemplo, el Sennheiser ese que tienes tú tiene más calor que este. Uh-huh. Bueno, no está mal, pero bueno, utilizo ese. Este concretamente es el Sennheiser LE835, que una de las curiosidades es que este micrófono utilizaba Leonard Cohen, porque decía que para su registro de voz, que es el que mejor le iba, ¿no? Tenía una voz también más bajita cuando él recitaba y tal, y son curiosidades, ¿no? Y la verdad que sí, yo la verdad que estoy bastante contento, no es un micrófono caro, o un micrófono la verdad que tiene un audio, como Legi dice, ¿no? Bastante cálido, funciona bastante bien y de verdad que os digo, no es nada caro, creo que estaba por unos 90 euros aproximadamente y la calidad que tiene, coño, lo utilizaba Leonard Cohen, pues la verdad no, que está bastante bien. Yo cuando hago podcast con otra gente de su casa que les pido que se graben ellos, tal, los oigo mejor a ellos que a mí. No lo sé. Entonces, es una cosa que me raya mucho. Además, es un micro que no es barato, tío, y debería sonar mejor. Pero bueno, pero es correcto. De todos modos, yo te digo, el arroz de Caster, lo que te comenté ayer o antes de ayer, han sacado un nuevo firmware y desde ahí sí que lo puede cambiar todos los parámetros y quizás puede encontrarle ese equilibrio para... Sí, me lo he instalado. Lo que pasa es que me gusta que las cosas por defecto ya suenen bien. Entonces, claro, hombre, claro, a mí también, la verdad. Entonces, cuando tengo que meterme, si un micro tengo que coger y tengo que configurarlo, ¿qué tal? Digo, como que... Me pasaba a mí con la Focusrite y con el Preview, ¿no? El DBX, que cuando me lo recomendó un ingeniero de sonido americano, me dijo, oye, cómprate esto y esto que va a ir de categoría. Digo, vale, claro, una vez instalarlo, dice, tu madre mía, pero si esto se escucha peor. Pero claro, porque tiene, por defecto no viene tal, ¿no? Claro, cada micrófono es un mundo, cada equipo que utilices es otro y tienes que configurarlo a medida para que se escuche de gran categoría. Que al final es como un poco como los monitores planos, ¿no? Los monitores de tanto de vídeo como monitores de cero grados o los monitores planos de audio, o sea, no suenan bien. O sea, un monitor de audio... por ejemplo, yo tengo los Alesis, los M1, que son súper antiguos y tampoco son planos, pero un monitor plano, por ejemplo, los Yamaha, los NS10, que son monitores muy clásicos, súper planos, tú cuando escuchas una mezcla con eso en estudio, hostia, lo oyes y dices, hostia, es que no lo digo bonito, no, es que estás oyendo lo que es real, ¿vale? Después para el máster ya utilizas otra movida, tal y cual, pero si ahí lo oyes todo... Y todo compensado, después los otros monitores pues te suben los bajos, ecualización, tal cual. Pero
Claro, hay cosas que son tienen que ser así. Un monitor plano de vídeo es, lo ves, puff, lo que es, ¿sabes? De cero uh-huh. grado. Entonces tú ves toda... Y después están las teles que te dan más colorcito, más tal, y tienes el modo juego o el modo película. Uh-huh. Pero lo importante es cuando trabajas en la base, que tener referencias reales, referencias planas. En este caso, el iPad, yo tengo unos monitores que son una mierda los que tengo al lado para trabajar en vídeo, pero cuando tengo, uh-huh. que hacer, cuando tengo que talonar o hacer un finish de una edición, siempre la hago directamente ya en el iPad Pro, porque es un monitor de Retina 4, ¿sabes? 4K, uh-huh. y ahí se nota que los colores son reales. Uh-huh. El otro día estuvimos también haciendo prueba, ¿no? Porque, bueno, ya habéis visto lo que cómo lo hace Legi. Y yo llevaba tiempo que incluso hice un artículo, y también lo compartí en el podcast de La Manzana Mordida, de cómo se podía realizar algo similar, ¿no? Con una multicámara con el iPad. Pero el problema es que no se podía emitir en directo. Bueno, realmente he encontrado otra solución con el iPad, que es a través de la grabación de pantalla, poder enviar esa señal a la aplicación. O sea, una paranoia, pero bueno, todavía me quedé pulirla un poco, pero tenía esa manera de, joder, yo quiero compartir no, lo que... Pero es que eso es súper interesante, porque de hecho cuando lo vi ayer, lo tuyo con el iPad, dije yo, ostras, claro, esto era como recibir esa señal, pero tú imagínate que, o sea, es que podemos hacer... Una móvil, tío. O sea, claro, yo, solo que yo tengo mi realización aquí. Es que eliminas barreras, tío. Claro. Yo tengo mi realización aquí, donde yo recibo todo, yo soy el centro de control, y tú estás realizando desde allí, yo qué sé, la Semana Santa de Cádiz, tío, con dos cámaras. Semana Santa, un partido de fútbol, incluso, como puse ayer el ejemplo, porque claro, ahora tenemos tarifas ilimitadas de datos. Y bueno, aquí en España la verdad es que la conexión 4G va bien, ¿no? Pues oye, coger el iPad, coger el estabilizador, que lo tengo ahora aquí, el estabilizador de vídeo, controlarlo en la distancia, y oye, en cualquier lugar es que elimina barreras. Te llevas tu iPad, te llevas el iPhone con un estabilizador de vídeo, puedes retransmitir un partido de fútbol, una Semana Santa, un evento como los que tú haces, por ejemplo, de música, y oye, todo el tiempo real es que elimina barreras. Y además, si tienes a alguien como tú en un estudio en realización, pues oye, ya es que para que nos paguen directamente por hacer algo en condiciones. Bueno, a mí me parece espectacular. Y después las opciones, tío, son muchas, tío. Son muchas. La duda que se me plantea es, ¿y esa señal cómo la recibo yo? Porque yo la tengo que recibir por internet. O sea, claro, me refiero a tú. Ahí incluso le estuve dando yo vueltas para aprovechar el NAS. Porque vamos, básicamente cuando, si miráis el vídeo de ayer, yo lo que hacía, que para poder emitir en streaming, pues yo desde el iPad me conectaba a una aplicación, que esa aplicación tiene un servidor, y de ese servidor pues lanza la señal. Pues le estoy dando vuelta porque yo creo, o no sé si a través de la VPN o haciéndolo de directamente creando un servidor, pero yo creo que con... De alguna manera, ya sea con Docker, que esto sabe muy bien JM Ramírez Pro, del cual os recomiendo que veáis su canal, que es un crack de los NAS, yo creo que a través del NAS que tengo en casa, yo puedo crear algo, un pequeño servidor, por así decirlo, que pueda emitir en streaming, yo desde la iPad, conectarme al servidor y de ahí lanzar la señal para que te llegue a ti. Estoy convencido de que se puede hacer. Es más, estoy por ahí trasteando, pero... Claro, pero ya será yo cómo la recibo, porque yo... ¿Con qué protocolo? Pues, claro, pues ahí donde yo voy, ¿no? Que básicamente el NAS es un pequeño servidor que tenemos en casa. Ahí se puede hacer lo que quiera. Es decir, tú puedes decirle, oye, pues esta señal que la emita a través de por IP o a través de este servidor que tú te puedas conectar y de ahí bajar la señal. O sea que yo estoy 98% convencido de que se puede hacer exactamente igual que con la aplicación que yo hice ayer. Sí, pero a ver, nosotros sí, controlándolo. Si la opción más sencilla sería... que tú emites una señal en privado por RTPM. Al final RTPM es un protocolo, es universal. Yo uh-huh. tendría que tener un programa, o sea, el programa que mejor funciona. Al final hay plataformas que ya están creadas. A veces decimos, no, hay plataformas como YouTube que ya están creadas, ya te han hecho todo el trabajo de programación. Entonces tú me envías un directo de YouTube de lo que estás haciendo por RTPM, o sea, a tu YouTube, ¿sabes? Uh-huh. Y yo lo capturo. Entonces yo lo estoy capturando con otro ordenador y yo lo estoy metiendo en mi programa como si fuera una señal más. Eso sería una opción. Uh-huh. Que yo, claro. Sé, yo creo que sería más fiable. O dice YouTube, dice Vimeo. Pero bueno. Sí, pero por ejemplo, si yo quiero... Claro, tú estás hablando a nivel de ordenador, de Mac, pero claro, yo te hablo a nivel del iPad, porque el iPad es mucho más cerradillo. Pero es lo mismo. En el programa que tú me enseñaste ayer, que estuviste haciendo el directo, tiene una opción de enviar a RTPM. Es lo mismo. Claro, sí, pero son casi 40 euros la versión básica al mes. Es un pastizal. Claro. Ahí está. Las cosas buenas hay que pagarlas.
Entonces, la, claro, no, sí, pero hay otras versiones que son mucho más baratas, o hay otras opciones que más completas, menos. Pero, por ejemplo, hay otra opción que es la de Recolai, que ahora ha cambiado el nombre, que te ofrece exactamente lo mismo, que era de un único pago, que yo la pagué hace 4 o 5 años, de un único pago, lo único que no te permite retransmitir en directo, ¿no? Pues ahí donde yo te digo de poder coger una aplicación como la de Recolive e intentar mandar esa señal a lo que es al servidor del NAS para que te llegue. Claro, claro, está de puta madre. Saldría más barato que pagar los 40 euros de la aplicación, que no te digo que no lo merezca, ni mucho menos, pero la verdad que para alguien, no, por ejemplo, que no se dedica a esto, por ejemplo, como yo, que le gusta trastear, compartir, pues oye, para mí 40 euros es un pasote, quizá para ti que te dedicas a esto, pues no, claro. Yo estoy absolutamente en la bancarrota, tío. O sea, porque encima lo poco que gano con buena fuente me lo he gastado en la tarjeta de GPU de Blackmagic y en el Mac Mini. Y una cosa se me ha quedado antes por decirlo, Instagram, que no he acabado de decirlo. Yo he conseguido, para poder emitir, o sea, al final lo que habéis visto de la promo de Instagram era un proyecto solo en vertical, donde mi tapiz y todo era vertical. Pero si yo quisiera emitir en Instagram esto que está pasando ahora, ¿de acuerdo? Hay tres opciones. Uh-huh. Opción chunga. Le doy una salida RTPM al Yellow Duck, y del Yellow Duck me lo emite en Instagram, pero claro, solo se vería la parte cortada del medio, ¿vale? Uh-huh. Es como si coges el tapiz de 1920 o 1080 y haces así. Se vería solo la parte cortada. Otra opción es que es la que yo tengo descubierto, que es que yo le envío otra señal, otra salida del Wildcast, ¿vale? A todas las pantallas que tengo. Otra serie se la envío a este ordenador, que es el ordenador que tengo de este, que es el que es donde emito los vídeos y las cosas, ¿vale? Y a este ordenador le meto la señal, lo meto en el Wirecast, y en el Wirecast lo reduzco, o lo roto y lo pongo en vertical para que la gente que vea el Instagram haga así, y como si fuera lo de IGTV, la putada que son los comentarios, los ves doblados, es la única historia, o sea, los ves girado, o la reduzco, le pongo los márgenes que ya tengo más o menos ya controlados, para que se emita en horizontal, en Instagram. Evidentemente, arriba y abajo tendré negro o tendré lo que yo quiera, porque yo puedo meterle un fondo o puedo meterle un texto diciendo puedes ver el vídeo completo en mi canal de YouTube, lo que sea. Uh-huh. Pero ya está, entonces ya estás emitiendo en todas las plataformas, porque sí verá que Instagram es como mucho más directo y mucho más... Pero está de puta madre, la verdad es que esa opción está de puta madre. Más preguntas. La verdad que sí. Mira, tengo por aquí, dice José Raúl, que tiene curiosidad por saber la silla, entiendo que será la silla que tienes tú, y el soporte de móvil, que el soporte entiendo que será también el tuyo, ¿no? El que has enfocado antes con la cámara. La silla y el soporte de móvil, bueno, la silla es una silla que me compré en Amazon de gamer y tal, pero porque más que nada pasó tantas horas aquí que necesitaba una silla buena. El soporte de móvil, supongo que yo creo que será ese, ¿no? Porque yo aquí no he enseñado ninguno. Igual se refiere a este, a ver, déjame una cosita. No sé si se refiere a este. Supongo que sí, ¿no? Este es una mierecilla de esos que tiene la carga rápida y después este le metes el cable del iWatch, pero no es tampoco... Es baratillo. No es nada del otro mundo. Uy, que le he dado aquí a hacer una captura de pantalla. Yo lo que utilizo para estar por aquí, cuando conecto con las cámaras, por ejemplo, uno de ellos este. Claro. Tiene sus patitas, sus movidas. Pero esto es para hacer grabaciones. Sí, es que yo realmente no tengo soporte de móviles, no utilizo... Tiro mucho de brazos mágicos y esas cosas. Ajá. ¿Brazos mágicos? Sí, brazos mágicos es esto, mira. Que te he dicho que sí muy rápido, pero digo, ¿brazo qué? Brazo mágico es esto. Es un brazo mágico. Ah, vale. ¿Vale? Que lo pones en cualquier lado y le das mil formas y mil historias. Uh-huh. Yo tiro mucho de esto. Tengo un par, ¿sabes? Son baratitos... Y son muy... Entonces, claro, le puedes poner como quieras. Bueno, eso para GoPros y todas esas historias va muy bien. Mira, dice Álvaro también que hasta... Esto creo que lo comentamos antes. Que hasta qué punto se podría hacer una realización similar, pero, por ejemplo, con OBS, que es similar. Para quien no lo sepa, OBS es un software, pero es gratuito, es open source. Y comparado con Wirecraft, ¿no? Creo que el que tú utilizabas, que tiene una licencia... Que si no me equivoco, rondan los 1.000 euros la licencia. Sí, sí, son casi 1.000 pavos. No, se puede hacer, es lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que OBS está muy bien. Sí que es verdad que a mí OBS al final no me gusta el entorno. Yo lo vi al principio, cuando tuve que decidir si Wildcast o OBS, vi OBS, no me gustó. Me pareció mucho más, el entorno de Wildcast me gustó mucho más. Y me parecía que bueno, y yo pensé, hostias, como al final lo voy a utilizar profesionalmente, el hecho de pagar es como que te da unas garantías de que
bueno, hay un equipo detrás, igual me... Pero yo sé que hay mucha gente que utiliza, de hecho Facu Díaz, por ejemplo, que es mi vecino, que trabaja aquí al lado, o sea, vive aquí al lado y está haciendo todo de No te metas en política, que ahora está haciendo un programa. Pues él ahora, él utiliza OBS y le va de puta madre y va muy bien. Sí que es verdad que con OBS no sé si tengo las opciones, o sea, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo de compartir, de emitir en todas las pantallas, no sé si lo tiene, o sea, realmente tendría que ver si tiene todas las opciones que tengo yo. ¿Sabes? Pero para una cosa, pero lo utiliza mucha gente y para cosas, muchas cosas se puede hacer. Si no quieres mezclar tantas señales externas como hago yo y enviar a tantos dispositivos, yo creo que se puede. OBS tenía una queja de muchos usuarios porque me pasaba, ¿no? con el MacBook Pro y digo, ostras, no es posible, ¿no? Sobre todo cuando tenía el MacBook Pro más nuevo. Pero OBS parece ser que consume muchísimos recursos, ¿no? Porque había mucha gente también en internet con equipo potente y se quejaban también de lo mismo. Dice, oye, ¿cómo es posible que tengo un MacBook Pro de 15 pulgadas, de 13, con la configuración tal, y le meto OBS y el MacBook Pro parece que me va a salir disparo para arriba, ¿no? A ver, mira, no sé, por ejemplo, yo ahora mismo tengo un monitor con el Wirecast funcionando, con el Zoom funcionando y enviando todas las pantallas, de cual estoy tirando de CPU el 27%, de la memoria el 32%, que creo que tengo, no sé si no son 16 o 32, no me acuerdo. Y el disco duro va a 12%, o sea, realmente voy sobrado con lo que tengo ahora. Pero no sé, la verdad es que no lo sé. Ahí lo desconozco porque ya te digo, hay momentos que tomo una decisión de elegir un programa u otro, lo miro un poco por encima y si no me interesa, pero bueno, que seguramente OBS tiene opciones muy, muy interesantes. Pero a mí ahora mismo me convence más Wirecast. Además, con gente que ha hablado, gente que trabaja en el medio, todos van con Wirecast a nivel profesional. Para ir ya terminando, Leji, que estamos llegando ya a la orilla del directo, aunque bueno, si vemos que hay interés, pues oye, podemos repetirlo en otras ocasiones con algo más centrado, porque hemos hecho algo muy a nivel general para que descubráis todo este mundillo, que la verdad que está de gran categoría. Pero para ir cerrando, me preguntaban antes cuando comenté que... ¿Sabes que si quisiéramos, podría poner el Twitter... si hubiera Twitter y con las preguntas saldrían en directo, porque esa es una opción que tiene Wirecast que es de puta madre. Pongo una opción de cara. La verdad es que lo hemos configurado rápido, ¿eh? Pero, sí, así, es que ha sido de en plan dominguero. Venga, pues nos conectamos y tal. Realmente se puede hacer cosas, podemos hacer un fondo especial, tal y cual. Claro. Y después un Twitter donde las Twitter, tú y yo lo vamos viendo, vamos sacando el Twitter, oye, mira, entonces eso está también muy bien. Pero bueno, y podría meter también la sesión de YouTube aquí. Pero bueno, dime, sí, perdona. Eso ya lo podemos preparar para otra vez si vemos que hay interés, porque. Para mí la verdad es que sí, yo estoy flipando también un poco. Pero antes, cuando comenté el tema del podcast, ¿no? Y tal, pues alguien me ha preguntado, oye, ¿pero Leji también tiene podcast? Pues por supuesto que tiene un podcast. Así que, Leji, por favor, háblanos también un poco de tu podcast. Lo que pasa es que el podcast lo tengo un poco abandonado, te voy a negar, ¿eh? Porque... Pero bueno, lo bueno del podcasting también es que puedes crear un episodio que normalmente son atemporales, es decir, si no es algo de actualidad, y lo puedes escuchar 5 años después. Que también va a ser sí, interesante. Lo que pasa es que mi podcast era un podcast que yo empecé a hacer cuando me dedicaba solo a la música y se llama Mi vida siendo músico. Y hay muchas cosas del podcast que me han cabreado como bastante. Una de ellas es... Tenía por aquí tus discos, pero es que ahora lo he subido allá arriba. ¿El qué? Que tenía por aquí a mano tus discos, lo que pasa es que esta semana lo subí en la estantería de arriba y ahora no llego para enseñarlo por aquí. Entonces, el podcast, cuando cojo, por ejemplo, con iVoox, cuando se viera que las reproducciones han ido subiendo cada vez más, pero cuando con iVoox, cuando dije, me voy a poner un plan de iVoox, me puse el plan este de 20 pavos o 20 largos, y sube las reproducciones a 500, algunas 1000, a tal, y de repente un mes me lo quité, porque no tenía, porque tenía que ahorrar, y me bajaron a 30. Digo, no puede ser, tío, no me puedo creer, tío, que de las 1000 personas que escuchaban diariamente el podcast, solo se queden 30. Entonces llegué a la conclusión de que iVoox nos miente. Y no sé, o sea, vamos, es que si no tiene sentido, o sea, eso es falso, o sea, no es real. Sí que es verdad que después hay gente que he recibido feedbacks de mucha gente que se conecta y que le ha gustado y que me anima, y de hecho he hecho podcast con gente que después, que son seguidores del podcast, entonces esas cosas son las que me animan a seguir, ¿no? Y hay otra parte que es una cuestión también como vital o de concepto, que mi podcast se llama Mi vida siendo músico. Yo ahora he dejado temporalmente, o sea, sigo tocando y estoy con mi tercer disco y lo voy a acabar y todo eso. Lo que pasa es que claro, ¿cómo voy a hacer un podcast mi vida siendo músico si ya no soy músico? Si ahora me estoy dedicando más al vídeo. No lo sé, entonces lo que he hecho ha sido evolucionarlo y hacerlo más al estilo, pues eso, conversaciones con músicos. He hablado con el guitarrista de Sergio Dalma, con gente muy, muy cañera.
y al final uh-huh. hago eso, pues hablar con músicos. Pero la verdad es que el podcast para mí es más una terapia que otra cosa. Guay, tío. Pues no lo dejes, que ya sabes que el podcasting da mucho apoyo a la gente. Y te lo digo de verdad, sobre todo en estos momentos de confinamiento, que es verdad que he bajado el nivel de oyente, porque normalmente el oyente tiene ya su costumbre de, oye, me levanto por la mañana, voy al gimnasio, llevo a los niños, saco al perro, y en ese trayecto, mientras voy en el metro, en el coche, voy escuchando el episodio, mientras me tomo el café, hay una cierta rutina. En el momento que le cortas esa rutina, pues la verdad es que se corta por completo. Es más, entre varios podcasters hemos estado hablando y es verdad, ¿no? Se nota una barbaridad la bajada, se sigue escuchando episodios, pero ya no es igual que antes, ¿no? Porque ya le corta esa rutina a la gente. No, pero cierto que mucha gente lo agradece, ¿no? Los que seguimos haciendo episodios cada día o casi cada día, dice, oye, mira, por lo menos me va a dar un poco, 10 minutos, 15, de la rutina, ¿no? Del ver siempre las malas noticias y tal, y tiene, se agradece, tiene lo razón, agradece un montón. Tiene que tener que formatear otra vez el ordenador. ¿Sí? No sé si está emitiendo otra vez, yo creo que sí. Pero, a ver, un segundito. Sí, sí, no te preocupes. Vale. Ahora sí, ahora te vuelvo a ver. Sí, sí, pues ha pasado algo que me ha rayado y lo cual me va a tener que obligar a formatear el ordenador. Sí, ¿por qué? Cuéntanos. Porque ha desaparecido el WordCast. Ha desaparecido. Vale. O sea, iba a tirar un grafismo y ha desaparecido directamente. Eso es, claro, al final lo que hago es prueba-error. Y eso me he dado cuenta que, por ejemplo, ayer al volver a instalar supongo que se seguirá emitiendo, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que se ha quedado un poco parado, pero... Claro, porque hay un momento que he dejado de emitir. Sí, ¿sabes? Sí, se ha quedado congelado, pero creo que... Y aparte ha desaparecido como que... ¡puff! O sea... Pero sigue esto en directo. Sí, sí, ¿no? Ha desaparecido, y eso es un gran problema, ¿eh? De hecho, es una cosa que estoy luchando mucho, que es que ha desaparecido como tac, sin avisar, desaparece. ¿Eso por qué es? Yo creo yo lo estoy achacando a monitores que tengo que estoy monitorizando la señal todo el rato, y yo creo que tiene que ser eso, porque si no, no me lo explico, ¿sabes? Porque, bueno, de hecho ayer instalé también el Premiere y tal, entonces no creo que sea eso, pero yo qué sé, pero me raya mucho esas cosas. Pero eso sí que es un problema de estabilidad, que eso hay que mejorarlo. Porque ahora lo que te iba a hacer... Te iba a poner esto, lo que me decías, así no vuelvo a saltar. Claro que sí, guapi. Eso te quería poner, pero bueno. No, y el podcast no lo dejo, pero bueno, está. He visto que me ha preguntado Óscar Fernández, que además es un amigo de Barcelona que le envío un fuerte saludo, si he tenido problemas con la latencia, muchísimos. Uh-huh. O sea, el problema de la latencia es una mierda, tío. Afortunadamente he conseguido, por ejemplo, yo lo que meto es la tarjeta de sonido, la podcaster, la meto en el WordCast y le meto una latencia de 50 milisegundos, que es más o menos lo que tengo más o menos cuadrado para que no desfase. Pero también depende de los programas y del tiempo de emisión. Por ejemplo, WordCast, ayer me comentaba una gente que utilizaban WordCast para hacer Gran Hermano, lo de Operación Triunfo, las 24 horas, ¿no? Utilizaban WordCast. Pues que cuando iban emitiendo, a cabo de unos días, sin parar de emitir, Sí. Había latencia, y que Walker le dijo, es que no podemos hacer nada, es que es lo que hay. O sea, porque hay como una latencia cuando haces emisiones muy largas, que OBS eso, por ejemplo, no te lo hace, te mantiene estable. Uh-huh. Yo qué sé, tío, son cosas que dices... Pero lo importante de todos modos es que ha salido del paso, se ha quedado todo congelado, pero bueno, por lo menos ha tenido capacidad para que el streaming, el directo, pues siga adelante, ¿no? El problema es que, bueno, se verá caído, que puede pasar, lógicamente, pero que no tengas capacidad de decir, ostras, ¿y ahora cómo lo hago? ¿No? Tengo que cortar ya del tirón. Me hubiera pasado a mí, digo, pues cierro el ordenador del tirón y listo. No, porque esa agilidad para seguir. No, lo que pasa es que este cuelgue es un cuelgue que ya lo tengo controlado. O sea, que hubo en uno de los en las últimas semanas se formateó el ordenador igual 10 veces, ¿sabes? Sí. Claro, porque yo lo que hago es que veo que me da un error y ahora mismo cuando acabe esto, formateo y vuelvo a instalar solo, o sea, no voy a instalar los módulos de visualización, por ejemplo, y solo voy a instalar los módulos de, lo básico en este ordenador. Pero claro, pero después hay otro, ayer me pasó, por ejemplo, también, que de repente se me quedó colgado, que eso sí fue un colgado de, ¡tac!, que tuve que reiniciar digital. Uh-huh. Bueno, sí, verá que ayer empecé ya a instalar muchas cosas y eso ya el ordenador no... Que no debería ser así, porque el iPad Pro debería tirar con todo esto, o sea, el iMac Pro debería tirar con todo esto.
pero... Ah, el iMac Pro, el que está utilizando. Sí, sí, es un iMac Pro, tío. Y está sobrado, pero de repente con el Quadcast, pum, y da, es que me pase eso, me preocupa. Todo lo que hago es, bueno, y voy probando. Y la latencia, depende, o sea, la solucionas con el Quadcast, al final es agrupándolo todo en un solo sitio, que yo lo agrupo todo en la Procaster, lo envío, y la latencia que haya la ajusto y ya está, porque el Quadcast tiene una opción de retardo de audio. El problema lo tuve cuando quería enviar la señal a otro ordenador, que eso es mucho más técnico, pero bueno, envié la señal a otro ordenador para que el público recibiera la señal sin latencia. Claro, el vídeo iba por un lado, por HDMI la tarjeta, pero la tarjeta no tiene entrada de audio. Entonces el audio se lo envié por otro lado, por una tarjeta de audio normal, una Scarlett. ¿Qué pasó? Uh-huh. Que ahí ya fue cuando había latencia importante, pero claro, el Yellow Duck o los programas no tienen una opción de latencia. El Zoom no tiene una opción de latencia, es lo que hay, te entra y ya está. Uh-huh. Entonces lo que hice fue una puta ingeniería que era, me instalé un programa que era el Loopback, que te genera, Loopback, claro, claro, sí, que sí, te genera una salida virtual, lo metí en el, pasé el audio por el Logic Pro, a Logic Pro le apliqué un delay sin mezcla, o sea que fuera la señal que me llega, que tuviera un delay de unos milisegundos, y le asignaba la salida del Loopback, y de esa forma conseguí ajustarlo, pero bueno. Loopback va muy bien, creo. Hay una versión ahora nueva que a mí me gusta un pelín menos, dicen que va mucho mejor, pero Loopback, una aplicación, la verdad, además de un desarrollador que tiene aplicaciones, sobre todo de audio y de streaming, que son muy, muy buenas. Y Loopback la utilizaba yo cuando emitía el podcast en streaming con otros usuarios, pues directamente cogía la capturadora, le decía, oye, mira, el sonido de Skype, el sonido de tal, que vaya para Spreaker o que vaya para tal sitio. Y es una auténtica chulada, porque pueden enrutar todos los audios directamente con esa aplicación. La verdad que va fantástico. De Robe a Mogea o algo así, creo que se llama. Sí, 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 la conozco. Sí. Tiene un nombre un poco raro. Oye, si te parece, lo vamos dejando por aquí. A ver si ahí dejamos ese saborcillo, ese miel en los labios, por si hay más interés. Y este episodio, bueno, este directo, además de dejarlo en el canal de YouTube, lo voy a poner también en mi web, enrique.es, con el apartado más característico de lo que utiliza o de lo que hemos hablado en este episodio, para que la gente lo tenga controlado. Oye, ¿pero qué micrófono ha hablado? ¿Qué aplicación? ¿Qué tal? Pues bueno, pues haré un pequeño artículo en la página web de enrique.es para que lo tengáis ahí controlado. Y si hay, insisto, si hay cierto interés, pues ya dependiendo de lo que nos digáis, de si la visualización, el online, lo típico, ¿no?, que suele ocurrir en YouTube para ver si hay interés, pues oye, hacemos otra quedada de esta en directo, y si quiere entrar alguien más o para preguntarnos algo, pues estaría de gran categoría. Claro, ¿no? De hecho, yo quiero agradecerte, Ricky, muchísimo la oportunidad, porque joder, es un tipo de referencia y además con mucho criterio, y encima eres buena persona, que eso se agradece muchísimo. Muchas gracias, hombre. Y no, y pues agradecerte esto, el poder enseñar esto. Mira, de hecho, comentábamos el otro día, porque sí que es verdad que he recibido comentarios, que hay gente que no está muy de acuerdo con que haga esto, ¿sabes? Con que enseñe lo que lo hago y cómo lo hago, ¿no? Porque como que me puedo quitar trabajo, o que estoy quitándome posibilidades de trabajo. No sé, tampoco creo eso. Yo creo que compartir es salud. Bueno. Es positivo. La verdad es que sí, ¿eh? ¿Sabes? No sé, y nada, pues muchísimas gracias, Ricky, a todos los que habéis estado viéndolo. Y nada, nos vemos en la próxima. La próxima vez, ya hoy, por cierto, te lo digo y te emplazo, si quieres hacer un directo, o sea, de verdad que me apetecería mucho echarte una mano con eso, con alguien, tal, bueno. Bien realizado, bien tal. Ya sabes, es sencillo, cada uno se conecta y venga, y hacemos una cosita bonita. Pues mira, a ver si encuentro algún, porque yo normalmente streaming hago pocos directos, pero a ver si encuentro por aquí algún coleguilla que esté más puesto en los directos y hacemos algo en mi canal, algo bastante chulo. Qué guay, tío. Pues nada, ahí estamos. Mira, ya está la música de fondo puesta para acabar. Perfecto. Espero que no tenga copyright para que no nos echen la bulla. Sí, tiene, pero no sé, hostia, es verdad. Sí. Bueno, estoy utilizando iTunes, pero bueno. Vaya que no echen la bulla luego o no metan un extra de eso raro aquí en YouTube, que yo ese no lo controlo mucho, ¿eh? Hostia, pues de verdad no lo he pensado. Tenía que haber puesto mis canciones. Bueno, mira, la quito. Fuera. Bueno, Leki, oye, pues es un auténtico placer, seguimos en contacto, nos debemos mutuamente una cerveza y un bitter can para allí por tierra madrileña, y igualmente seguimos en contacto, y oye, un auténtico placer, y a ver si repetimos este tipo de streaming. Cuando quieras, tío. Venga. Pues Leki, méteme algo de fondo para terminar, mira, así interesante. Mira, pues meto esto,
No, ah, bueno, mira, voy a meter, el vídeo de. El vídeo final, el vídeo de lo que es la. Lo que es esto, ¿vale? Mira, ahí vamos. Dentro vídeo. Venga, pues perfecto. Que ayer no pude decir por una cuestión de tiempo. Para nosotros es muy importante. Queremos agradecer la colaboración en este programa imprescindible de Alejandro Legido, que está por ahí atrás. Ahí está. Hola, Alejandro. Buenos días. En un programa muy Oye, que ayer no pude decir por una cuestión de tiempo algo